Bueno, muy bien, muchas gracias. Está Fabio con nosotros. ¿Cómo te va, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pasando el mejor momento de vida. ¿Qué les digo? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo les va? Vale, Fabio, la mole. No, tengo que pedir disculpas, no puedo venir jueves pasado. Sí, Y el viernes no arranqué porque no tenía ganas. Ya no tenías ganas. La gente me pide el jueves. Sí. Y yo digo, el viernes ya no va a pensar la gente, ya no va a venir. Como vos sabés que no te des cuenta en el día. No, claro. Pero lo tomaste, claro. Che, Fabio, mirá cómo te reciben nuestros amigos los televidentes. Fíjate, mirá. Hola, lagarto. Habla el sapo, otro bicho. ¿Sabés cómo le dicen a la mole? Cable de teléfono. Porque lo pasan por el techo. Un chico le dice a la madre: mamá, mamá, en el colegio me dicen jabón en polvo. No te preocupes, Ariel. Hola, lagarto, ¿cómo estás? Tengo un chistecito para la vaca. A la vaca le dicen ratón Rengo, porque es fácil de atrapar por los gatos. Lagarto, lagarto, Córdoba lleno de estudiantes, facultades, Nueva Córdoba, sexto piso, estudiantado, estaban chupando los negros, estaban eso, papá, llévalo, llévalo. Estaban los negros lacios, a las 5 de la mañana se le acabó el vino, negro, dice, ¿qué podemos hacer para divertirnos? ¿Qué sé yo? Dice, ¿tiremos uno por el balcón? No, negro, estamos en el sexto piso, ¡tiremos uno! Vení, peticito, lo agarran al petiso y se va con este. Uno, dos, ni tres le contaron al negro. Venía el negro en el aire, gritaba, así, así con los brazos negros, gritaban, junten yuyo, junten yuyo. Abrió la campera, quería planear en el aire, el negro cayó en los cables de alta tensión, ¡tum! En un árbol, cordón de la vereda, ¡pum! Se acerca la gente, un policía dice, ¿qué pasa acá? Se para el negro y dice, no sé, yo recién caigo. Nada más que estos juegos son más inocentes. Chiquito se iba con el padre por la vez, con el padre por la vez, viste, había en el campito, había un caballo que se le había. ¡No! ¡Ay! ¡No! Un caballo tenía, tres patas tenía. El chiquito obviamente llama la atención y le pregunta al padre, papi, ¿qué es lo que es? Ajá, ese es un burro, hijo. Hace dos, tres pasos más y el chico lo mira, el padre dice, ¿cómo la tendrás vos que sos ingeniero? Le dice. ¿Quiere que le cuente a otro? Después. Fabio, yo te conté uno. No lo puedo decir. Había una hormiguita que iba a cruzar el río. Una hormiguita. Chiquita. Chiquita la hormiguita, obviamente. Que decía que cruzar el río, pero el río estaba crecido. Al lado de la hormiguita había una conchita. Sí. Viene de barro la conchita, ¿viste? Sí. Y dice, la conchita le dice a la hormiguita, ¿querés que te cruce, hormiguita? Y la hormiguita, como la vio toda sucia y en el barro, le dice, no está bien. Entonces la hormiguita, como son laburadoras, se armó tres pajitas la hormiguita, sí, ¿viste? Y se largó por sí. Y cruzó. Pero las grandes olas, todo, sí, que se rompieron las pajas. Sí. Y la hormiguita cayó y se ahogó. ¿Y se... ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja? Es mejor una concha suelta que tres pajas. ¡No! ¡Ay! No. ¿Qué le quiere cuente otro? ¡No! ¡Está bien! ¡No, está bien! ¡No, gracias! ¡Hola, Lagarto! ¿Esto es una serie de programa? ¡No! ¡Me van a llevar preso! ¡Vamos a la revista, Fabio! ¡Vamos a la revista! ¡Sí! ¡Pero tengo más puesto, eh! ¡No! ¡En un ratito dejanos descansar! ¡Inagotable la puesta! ¡Sí! ¡No, muy bueno! ¡Todo bueno! ¡Sí, todo bueno! Eso me lo contó la dije el Valle, Doña Gloria. Bueno, vamos a lo periodístico. ¡Vamos a lo periodístico! ¡Que es fuerte tuyo! ¡Dale, fuerte! No, ya últimamente fuerte mío son los cuentos, boludo. Se ha visto cara, lagarto. Sí. Arjona íntimo. Arjona íntimo. El cantante llegó al país. ¿Cuándo llegó al país Arjona y cantó ya? Sí, claro, tú, gente. No sos vos el especialista en espectáculos. No, pero para cómo el loco este del rock. ¿Cuál es? El del rock, ese que hace el show, ese. Ese que hace Palacio, José Palacio. Palacio. Me quedaste mandando entrar, hijo de puta. No. Y no me la mandaste, te voy a agarrar ya. Bueno,
Es que por eso yo estaba, porque no había llegado, porque yo estaba pendiente de la gente. Claro. Hace una cosa, que te mande el CD ahora. Bueno, el cantante llegó al país. Yo le pedí dos entradas de Arjona para ir con la negra. Claro. Porque me gusta Arjona. Te dijo que te la iba a mandar. Me dijo que me la iba a mandar, yo te las voy a mandar. Prometo que te las mando, no me lo mando nunca. Bueno, y al final no te la dio. El cantante llegó al país con su hijo Nicolás de 4 años. Mirá vos. Dice que ser papá es su mejor rol. El mejor rol. Le encanta el asado, el vino tinto y el mate. Y los choris. Y los choris. Al finalizar su gira, lo habrán visto 200.000 personas. ¡Qué va! ¡Qué impresionante! ¡Qué éxito! ¡Mucha gente! Sí. ¡Mucha gente! ¿Eso vienen por las entradas, Lagarto? No, no, estos vienen fijos. Ah, vienen fijos. El recital de Arjona fue un éxito que en Córdoba. Claro, fue mucha gente. Lo tomó más de 2 horas de espectáculo. Muy bueno. Además es un éxito. Es un éxito. Sí. Todo Latinoamérica. Mujeres mueren por él. Todo Latinoamérica. Fue muy criticado últimamente por... Claro. Y hay gente que no le gusta. La vaca no le gusta. Y lo mal que trata a las mujeres, Fabio, ¿viste las cosas que le dice a las mujeres? Mentira, no las trata mal. Pero ¿cómo no le dice de la señora de 4 décadas las trate bien? Pero eso es una sola canción. Después le dice, de hecho, el amor más visible. De 1000 canciones que tiene Arjona. Yo hablo de la grasa abdominal. Dice, tenés grasa abdominal, la trate gorda. Sí. Ah, pues, te duermes del revés, la trate loca. Y vos porque le decís que son rompehuevos, ¿no? Y se enoja porque le decimos que son filo de sartén y lo aman a Arjona. Y lo aman a Arjona. Y vos dijiste, eran verdes, pues son rompehuevos, no se levanta. Bueno, sí, también. Revista pronto. ¿Qué dice la pronto, che? El romance de Nico Cabré con Pelucita. Ah, sí, sí. La bailarina de Tinelli. Ah, ¿sí? Mira vos, sí. Dice, Marcelo Tinelli contó que le dicen Pelucita porque es muy pegota sí, con todo el mundo. Con todo el mundo. Mira vos. Cabré le encaró en el bar de Las Canitas sí, en mayo y desde julio son novios. Son novios, mira vos. Ahora de Cabré, viste... Sí, sí, sí. Que cabrón grande. Se ve que es un grande el tipo. ¿Verdad? El tipo va para adelante. Porque uno dice, ya se la pelea, me enganchó, y ya lo tratan de hijo de puta. Sí, sí. Sí, sí. Una pelada todo al final. Las mujeres. Claro. Cantan con Cabrera, se enloquecen. Se enloquece. Se lo enganchan, sí, tan un tiempo que Cabrera tiene un tiempo y le pegan una pata en el colo. Sí. Ya no lo hizo una vez, lo hizo 1000 veces. Pero bueno, póngase de novio, Cabrera. Sí, exactamente. Evelyn Bronque, enamorada. Evelyn Von Bronque, enamorada. Ah, Don Bronque, sí, enamorada. La periodista que vivió una serie de Westpac para Robert Livingston. ¿Qué? El estornillo. Una serie, pará, una serie pará, de tweet, no, nada más. Bueno, ya que dice web. Dice tweet. Y claro, está la T adelante. West para Robert Livingston. Sí. El estadounidense con el que sale desde hace un año. Está muy bien. ¿Está muy bien? Está enamorada la chica. ¿Cómo hace un año si no hace un año que se separó? Sí, hace un año. Y se ve que lo sí, venía venía destapando no, la cabeza. No, no, no. Ah, bueno, yo opino. Yo opino. Y hace un año que se paró. No, hace más de un año que se paró. No, no, está venido destapando. Esta es la ex de Doman. Como el loco este que gozo de Maxi, ¿no? Como el de jugar el fútbol que estaba con la guanta. Ah, Maxi López. Icardi. Se paró, se puso un hombre mirando con el gozo. Icardi. Hace rato que se le venía comiendo. Hay que ser ahorita. Bueno, pero esta chica no. Pero es que hace ya. No, no sé, esta no la conozco. Sí, esta chica era la ex de Doman. Sí, sí. Doman, ¿cuál y es? Y ella sufrió Doman mucho con la periodista. Claro. Ah, que en el sex symbol, que el sex symbol, Doman. Sí, sí. Claro, y ella sufrió mucho esa separación, no estaba saliendo con esta persona. No, sí, sufrió mucho esa chica, sufrió mucho. Sí, oh, ¿qué dice la semanario? ¿Qué dice? La mujer no sufre cuando se separa. Ay, ¿cómo no? Pero cuando viene ya, porque ya, y la separación no es un día para otro. Ya la viene, ¿me entendés? Ya la viene masticando, Fabio. No, pero la separación se viene acumulando, ¿viste? Bueno, pero se sufre. Y llega un momento, no, pero llega un momento y dice la mujer, ya está, bueno, ¿quiere que lo separemos? Se separa. Y no sufre. Fabio, ya la viene masticando. ¿Sí? Cuando la separación es de golpe, ahí viene el dolor. Claro. A la mujer. La mujer que ama de verdad, ahí le viene el dolor. Pero cuando él se viene acumulando de mucho tiempo ya, claro, porque él dijo Doman, esto venía hace 2 años atrás, claro, venía todo. Claro. Hasta que se cortó. Sí, en la revista semanal. Una tapa muy dura. El drama de Zulma Lovato. Oh. La mediática va a un comedor comunitario para alimentarse. Le pedirá un subsidio a Cristina. Mi pensión no me alcanza para vivir y tengo que mendigar. A ver, poneme la foto de terrible, mirá, terrible. Mirá, ahí está. Está comiendo un locro lindo y bueno, mira. Son pero son durísimas las imágenes. Che, la verdad que está en un estado de decadencia. Pobre hombre, ¿no? Bueno, tengo la otra. La revista Gente. Sí, la revista Flor Gente. De la B. Vaca. ¿Qué pasó con pese a quien le pese, soy mujer y madre. Claro, vaca. Está muy bien. Sí. Festejó los 3 años de Isabela y Paul. La intimidad en su casa habla de su terrible pasado. Qué lindo. Que forjó su espíritu, su separación, la muerte de su madre, los golpes de su padre, la idea del suicidio.
el humor que la salvó y el amor que le dio la familia que siempre quiso tener. Mirá vos, muy bien, Florencia. Muy bien. Muy bien. Porque esta sí la peleó lindo. Sí, la peleó. Sí. Esta la luchó lindo. Bueno, tuvo una discusión muy grande con Delanata. Yo estoy con la nata, el puterío. Sí. Con la nata. Tuvo un quilombo. Claro, la nata dice que no es madre. Claro. Es padre. Sí. Bueno, ese título va dirigido a él. Claro. Ese, lo que acabas de leer es su respuesta. Pese a quien le pese, soy mujer y madre. Y la nata dice que no, es mujer. Porque todavía ni madre. Bueno, madre. La nata dice que no. Que estaba con Delanata. Claro. Y Delanata sigue sosteniendo, obviamente. Ella dice que él es padre. Que Florencia es padre. Es que es padre, bueno. Dice la nata. Pero ella tiene documento como madre. Claro, sí. Tiene Alejandra, Lagarto, ¿quién decide el documento si es mujer o en este caso bueno, como ahora, bueno, ahora ¿quién lo decide? Eso fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior. Le otorgó la posibilidad de ponerse, de cambiarse el sexo ahí en el documento y ya lo pueden hacer todas las personas que... Eso salió por ley en el Congreso. Está bien, pues, una ley del Congreso. Cualquiera. Y hay otro proyecto para que se elimine directamente el sexo en el documento. Que pongan nombre, que yo, Fabio la Mole Moli, y no te pongan ni femenino ni masculino, nada. Ah, nada. Claro. Vos porque por ahora puedes cambiar cuando quieras. Digamos. Claro. Alejandra Maglietti, sí. Y su relación con Jonas Gutiérrez. Ah. Sí, pobre chico. Vivimos el día de hoy, lo demás va a venir solo. En este momento Jonas está terminando su tratamiento de quimioterapia. Sí, tiene cáncer. Y manifestó, estoy muy agradecido por cómo me acompañó, como si fuera de la familia y me conociera de toda la vida. Un gran jugador, ex hombre de Vélez, hoy en el Newcastle de la Premier League inglesa. Detectaron hace poquito tiempo, 32 años tiene. Sí, sí, muy jovencito, detectaron cáncer de testículo. Mira, y se está tratando, y ojalá Dios quiera el tratamiento. Bueno, Robin, llegar a buen puerto y Robin se recuperó del mismo cáncer. Sí, Robin, sí. Robin, y bueno, Lance Armstrong, el ciclista también. También se recuperó del cáncer. Sí, señor. Es una cosa muy joven. Bueno, revista Hola. Hola. Viviana Canosa, confesiones de una mujer que se reinventó a los 40. Se reinventó a los 40. Exactamente. En menos de 3 años conoció el amor de su vida. Renunció a la televisión y tuvo una hija. Como si fuera poco, me caso a fin de año, remate. ¿Qué tal? Todo muy bien. Hizo muy bien y el lagarto en este sentido de que encontró el amor de su vida y también se apartó de la televisión. Está muy bien esa decisión, que se dedique a las casas, a los chicos, claro, hacer una vida más tranqui. Más tranqui, no fuera de todo este lío. Porque está en ese. Me río porque va a volver a la televisión. Ah, vuelve. Sí, con un programa nuevo. Va a volver más adelante. Ahora se está preparando un programa nuevo y vuelve el año que viene. Más cualquiera lo que quiera. La estaba lavando yo, mirá, porque además el ambiente que está ella. Además, es la única canosa que era colorada, ¿viste? Claro, es la única canosa que era colorada.